Bastante especial hoy. Bueno, hace poco fue estamos en el marco de lo que es el Día Internacional del Teatro, el Día Mundial del Teatro, perdón. Hoy vamos a tener un invitado, estará con nosotros en un momento más. Nos va a acompañar Sergio Rivera Martínez, coordinador de promoción cultural del IMAC, y pues él nos va a hablar sobre las actividades que como tal el IMAC tiene preparados para todo el público, ahora sí que en lo que es la conmemoración del Día Mundial del Teatro. Pero antes de ello vamos a escuchar un audio que nos hizo favor de proporcionarnos nuestro amigo y colaborador Francisco Fernández Adame. Él es estudiante de la licenciatura en medicina, ya está por terminar, y él nos pasó un audio en donde nos describe, nos habla sobre el tema que, bueno, yo creo que todos nos estamos dando cuenta de pues esto que se llama el golpe de calor, ¿no? Las altas temperaturas en los últimos días han estado pues bastante fuertes, ¿no? Y eso a nosotros nos genera como tal algunos malestares, y que en muchas ocasiones, desafortunadamente, por la situación que estamos viviendo del tema de la pandemia, se pueden llegar a confundir estos síntomas, ¿no? Y pues obviamente la solución es bastante sencilla. Pero para conocer un poco más a fondo este tema, vamos a escuchar el audio que nos hizo favor de mandarnos nuestro colaborador Francisco Fernández Adame, para que estemos siempre bien informados. Si nos hacen el favor ahí en controles, por favor. Buenas tardes, soy Francisco Fernández Adames, colaboro con Alsos Multimedios, y el día de hoy me han pedido hablar acerca de los efectos deleterios de las altas temperaturas en la salud, y bueno, esto con medicina basada en evidencias. Y antes de comenzar, sí me gustaría mencionarles que esta plática no sustituye la información que les den en la clínica en la que estén afiliados o la de su médico tratante. Y bueno, para comenzar es importante mencionar que, pues, ¿cómo es la relación de la temperatura ambiente con la temperatura corporal? Bueno, es un poco sencilla. El medio ambiente tiene una temperatura. Esta temperatura se mide ya sea por grados centígrados o grados Fahrenheit. Esta medida va a interactuar, sí, con el cuerpo mediante receptores de la piel, y estos receptores de la piel van a mandar una información a nuestro cerebro, a una área específica que se llama hipotálamo, y en el hipotálamo va a haber otras subáreas que se llaman núcleos, y en estos núcleos, que son agrupaciones celulares del hipotálamo, van a tener una reacción a los cambios de temperatura y van a mandar información a diferentes partes del cuerpo para que se regule. Entonces, al mandar esta información, ¿sí?, la manda, por ejemplo, a los músculos para que se contraigan, y el corazón manda también más sangre, activa el sistema inmunológico, y estas mandan algunos productos que se llaman citocinas, y se estimula también algunas glándulas para que sudemos, ¿sí? Y también actúa en los vasos sanguíneos, y en los vasos sanguíneos se dilatan, y esto permite que haya un cierto tipo de cambios que se llaman fenómenos físicos, y estos fenómenos físicos pueden ser por disipación, ¿sí?, evaporación, convección y conducción, ¿no? Entonces, el más común es por el que sudamos. Literalmente, liberamos un poco de energía, lo que en física se conoce como entalpía, por la piel, y esto nos permite ayudar a liberar un poco de calor. Y en el cuerpo ocurren igual otras cosas. Entonces, cuando nuestro cuerpo no puede regular su temperatura con la del medio ambiente e incrementa, hay problemas, y el mayor se llama golpe de calor. Entonces, la definición de esto es que incrementa la temperatura y va a haber una alteración de los sistemas. Hay una definición de una asociación que se llama definición de Bouchan, que incluye incremento de la temperatura corporal mayor a 40 grados, ¿sí?, que haya piel seca, ¿sí?, y que tenga alteraciones neurológicas la persona, ¿no?, que tenga pues un poco de cansancio, fatiga,
fatiga, letargo, o sea que le cueste un poquito hablar, habla más lento, o en casos muy graves tienen ideas delirantes, empiezan a ver cosas que no son reales, alucinaciones o ilusiones, empiezan a sentir percepciones no reales, ¿no? Y esto ya es pues un grado muy grave de la enfermedad, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado de ejercicio físico pues extremo ante temperaturas elevadas o incremento de la temperatura en el medio en el que se está desarrollando la persona. Y bueno, en la epidemiología en México, de hecho hay una guía que provee la Secretaría de Salud, en la cual se mencionaba, hace algunos años que se actualizó esta guía, que la incidencia del golpe de calor en las últimas décadas, desde el 2006 al 2010 más o menos, ha incrementado la mortalidad y la morbilidad. Las personas han tenido que pues pedir días de asueto laborales porque han tenido problemas por el incremento de las temperaturas, ¿no? Y es un problema de salud pública en México, sobre todo en los meses de verano y primavera. Eso se ha visto en algunos estudios, y aunque hay poca información estadística actual, sabemos que existen factores de riesgo, y estos factores de riesgo nosotros los podemos agrupar en dos categorías relacionados con la actividad física, que son personas que están expuestas al calor, como soldados, policías que están de pie mucho tiempo, deportistas, ¿no? Y que obreros que estén mucho tiempo expuestos al sol, ¿no? O a temperaturas muy elevadas en ese lugar y donde no tenga un buen sistema de ventilación, ¿no? O también hay factores de riesgo relacionados con la persona, que estén inmunodeprimidos, que sean adultos mayores o menores de 12 años, diabéticos, que consuman fármacos, que sean, que tengan alcoholismo o que tengan demencia, ¿no? Hay que considerar que las personas que consumen algunos medicamentos como para la próstata, para el corazón, para la depresión, que consuman medicamentos para las convulsiones, deben de estar en una evaluación muy constante acerca de cómo se desarrolla el individuo ante los cambios de temperatura, sobre todo a las altas temperaturas. Ahora, una pregunta que nos podría surgir en esto es cómo lo podemos prevenir. Bueno, fíjense que hubo un estudio en el 2010 que se realizó, que se recomienda el uso de aire acondicionado en las casas y en los autos, sobre todo en los meses en donde incrementa el calor, que es en primavera y en verano, ¿no? Después salió otra guía que decía que sobre todo en los meses de junio a agosto es donde se recomienda llevar más las medidas de prevención. Hay otras medidas de prevención que han recomendado varios artículos de diferentes guías, dice que se debe de tener mucho cuidado con el incremento de rutinas repentinas, o sea que hoy no hago ejercicio y mañana me quiero aventar un maratón de 14 kilómetros, pues es imposible, no debe de ir paulatino. Se debe de evitar también el uso de ropa que no nos permita disipar el calor, por lo que ya habíamos platicado, que las glándulas sudoríparas juegan un papel importante para el mantenimiento de la temperatura. Se recomienda que no se debe de realizar ejercicio si no se está bien hidratado o en buen estado nutricional. Las personas que son obesas y que tienen estados de desnutrición deben de ser valorados por medicina de rehabilitación o medicina del deporte para que ellas puedan hacer un buen que el ejercicio sea efectivo, ¿no? Porque con eso de que el ejercicio está muy de moda, todos lo queremos hacer y no sabemos si tenemos factores de riesgo para ¿no? Debemos igual de tener cuidado, hablando del ejercicio, que tengamos una enfermedad previa. Personas que sean cardiópatas, que tengan enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales crónicas o agudas como diarreas, no pueden hacer ejercicio a menos que sea con vigilancia y que sean valorados por un especialista en esta área, ¿no? Entonces, y no nos debemos de exponer tampoco a cambios climáticos de bruscos, ¿no? O sea, estoy en un lugar que está bien aireado y de repente entro a uno que tiene 40 grados centígrados, es muy probable que suframos algún problema, ¿no?
Entonces, algunas recomendaciones que igual se han visto en algunos metaanálisis es que se recomienda la aclimatación antes de la exposición a ciertos tipos de ejercicios o a climas con alto, pues altas temperaturas de 10 a 14 días, y se debe de hacer una evaluación del individuo si quiere que sea ejercicio. También hay otros estudios que ahora recuerdo del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud de Estados Unidos, que recomiendan hacer ejercicio entre 7, 8 de la mañana, 5, 7 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si la persona ya tiene un problema de alguna alteración con la temperatura en su cuerpo, un golpe de calor, nosotros lo clasificamos. ¿Y cómo lo clasificamos? Si fue por una actividad física, ¿sí? Por esfuerzo, o que no esté asociado a actividad física ni a esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, que la persona simplemente esté trabajando en un lugar donde haya mucho calor y no pueda haber ventilación en ese lugar, ¿no? Entonces, esa es una clasificación. Otra clasificación se hizo a raíz de que del 2003 más o menos al 2006 en Francia se vio un incremento de personas que tenían problemas de golpe de calor. Entonces se decidió hacer un estudio experimental longitudinal, y después hicieron otros estudios prospectivos en Francia, y se realizó algo que se llamaron criterios de Beauchamp. Estos criterios son exposición a calor, que la persona haya estado en un lugar que tenga más de 32 grados centígrados de temperatura, y que le realicen, esto obviamente se hace en un hospital, ojo, que la persona tenga más de 40 grados centígrados por temperatura a nivel rectal. Eso ustedes que no son personal de salud no lo pueden realizar, pero pues estos criterios así lo manejan, ¿no? Y que tenga alteraciones del estado mental. Ahora, hay otros criterios que después se hicieron en Japón, en la Sociedad Japonesa de Medicina Aguda, que estos sí los podemos aplicar para las personas que nosotros vemos en la vida diaria, y son de leve, moderado y severo. Leve, que la persona tenga calambres, mareos, fatiga, bostezos, dolores musculares, y que estén asociados a exposición de calor previa. La 2, que es la leve, que tengan alteraciones del estado de conciencia, alteraciones del juicio, que tengan ojos hundidos, que estén ya muy alterados, que tengan alteraciones del humor y del afecto, que estén muy enojados, irritables, o que se empiecen a poner un poco deprimidos del estado de conciencia, entre algunas otras cosas. Pero esos son los importantes. Y la tercera, que ya es grave, que tengan disfunción cerebral, que tengan disminución del estado de conciencia, que no sepan en el lugar en donde están, que no sepan el día, por ejemplo, que no sepan quiénes son, ya en casos muy graves, que tengan coagulopatías, ¿no? Que tengan daños hepáticos, que tengan problemas cerebelosos, ¿no? Que tengan problemas para caminar, que le tiemblen las extremidades, que sufran desmayos repentinos, por ejemplo. Esta es la clasificación de la Sociedad Japonesa de Medicina Aguda. Ahora, ¿cómo puedo yo tratarlo si ya lo identifiqué, no siendo personal de la salud, ¿no? Lo que se recomienda para la atención prehospitalaria no es la toma de temperatura central. Como les había dicho, en el hospital ustedes no lo pueden hacer, y si lo recalco, es que se toma la temperatura vía rectal. Si nosotros le tomamos prehospitalariamente, o sea, fuera del hospital, la temperatura en la axila, en el oído, en la boca, nos puede dar falsos positivos porque por la humedad, porque la persona tal vez pueda tener alteraciones respiratorias, y eso altera un poquito la toma, ¿no? Entonces, eso no sirve, ¿no? Y además hay que, cuando se esté estudiando a estas personas, nosotros ya hacemos algunos diagnósticos diferenciales. Lo que ustedes pueden hacer es quitarle la ropa a la persona, si ven que tiene la ropa como muy abrigador en un lugar que hace mucho calor. Se le puede dar agua fría con electrolitos, que tenga de 3 a 8% de glucosa, o que esté alta en carbohidratos. Sobre todo le pueden dar electrolitos, no voy a decir marcas, pero ustedes saben, no Gatorades, no Coca-Cola, sino de los que son como sueros, ¿no? Entonces, y compresas de hielo, ¿no? O que el mismo electrolito frío se lo esté poniendo en la frente, en las mejillas, un poco en sobre el pecho, con alguna camiseta que ya traiga, ¿no? Y eso es importante que se haga, y que pues llamen a la ambulancia, ¿no? Si ven que la persona ya tiene datos de alarma, como los que ya mencionamos. Pero ¿en qué personas debe sí o sí ir al hospital?
mayores de 65 años, menores de 12 años, personas diabéticas, personas que sepan ustedes que tienen alguna alteración del corazón, porque pueden hacer algo que se conocen como arritmias, miocardiopatías por estrés o infartos, y personas que tengan también enfermedades que ustedes conozcan autoinmunitarias. Esto ya es muy, esas personas ya se la saben, ¿no? Por decirlo así, que tengan una enfermedad que se llama enfermedad de Sjögren. Esta enfermedad es una enfermedad que su sistema inmunológico ataca sus glándulas sudoríparas, entre algunas otras, ¿no? Por ejemplo, también atacan a las glándulas lagrimales, a las glándulas salivales, parotidas, entre muchas. Pero como no pueden disipar el calor, estas personas sí deben ir al hospital de inmediato para que se les dé un tratamiento más específico con líquidos y reposiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les puedo platicar. Estos son los niveles que nosotros recomendamos y aplicamos. Y bueno, pues creo que sería todo lo que yo les puedo comentar. Pues soy Francisco Fernández Adame y espero haya servido la plática. Y bueno, pues nos estamos viendo después. Adiós. Bueno, pues ya estamos de regreso. Este fue un audio que nos hizo el favor de mandarnos nuestro compañero Francisco Fernández Adame. Él, pues bueno, está estudiando ya está por culminar sus estudios en lo que es el área de medicina. Y bueno, ya estamos con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Sergio Rivera Martínez, es coordinador de promoción cultural del IMAC. Muchas gracias para servirles a todos tus internautas. Gracias por la invitación. Y no, a usted, a ti, ahora sí que a ti por acompañarnos también, ya viene de segunda vuelta, Romina Báez, que ella es de Patrimonio Histórico del IMAC, y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que en las redes sociales está empezando a haber información, está empezando a fluir información sobre lo que es el Día Mundial del Teatro, ¿no? Pues obviamente aquí Puebla, no sé, yo sí me percató de que de unos años para acá, Puebla empezó a tomar como más empezó a haber más espacios que promovían como tal el teatro, ¿no? Empezó a haber más compañías, tanto independientes, algunas privadas, y aparte todo lo que es el trabajo que hacen ustedes, ¿no? También en la difusión de ahora sí que de lo que es este arte como tal, ¿no? Pero cuéntenos un poco, ¿qué es lo que como tal el IMAC tiene preparado para nosotros ahora sí que para esta fecha que se festeja o se conmemora, perdón, mejor dicho, pues a nivel mundial? Así es, bueno, tenemos, como bien mencionas, Puebla, la ciudad, la capital, de un tiempo acá ha tenido compañías que han ido creciendo a la par y haciendo el movimiento cultural en toda la ciudad, junto con los espacios. Y bueno, esta celebración, debido a la pandemia que estamos viviendo, pues la tuvimos que sacar digital nuevamente. El año pasado se sacó digital, pero ahora nos toca estar a tu servidor y a Romina y a todo el equipo de compañeras y compañeros que estamos atrás. Y bueno, nos planteamos cómo conmemorar el Día Mundial del Teatro vía streaming, como lo hacen las grandes plataformas, ¿no? Que te ponen su cartelera, tú eliges y dices, ah, pues quiero ver esto, ¿no? Ahora quiero ver esto. Porque muchas veces lo vemos en las redes sociales que hay tanta creación de contenido que no nos damos abasto, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es hacerles la invitación a todos los internautas que siguen tu programa, todos los que viven aquí dentro de la ciudad, afuera, a nivel nacional, internacional, puesto que son las redes sociales. Sí, así es. Pues que sigan nuestra cartelera que tenemos preparada y que tenemos talento totalmente local, ¿no? Porque, bueno, perfecto. Una de nuestras, debido a la pandemia, ahorita una de las iniciativas que tenemos es la atención de primero los locales, los artistas locales son los que tenemos ahorita que... ¿Como prioridad? La prioridad es perfecto, elemental. Primero el artista local, porque son los que hacen la cultura día a día, ¿no? Vienen los festivales, venían los festivales grandes, venían uno, dos, tres días, pero ajá, y luego, ¿quiénes se quedaban a hacer la cultura? Ah, pues las pequeñas compañías, el artista local, los foros, los, ¿no?, independientes. Los independientes. Entonces, en este caso, pues se lanzó la convocatoria para las compañías locales. Tenemos alrededor de unos 65 actrices y actores
que están repartidos en las 10 compañías que se van a presentar. Arrancamos el Día Mundial del Teatro con talleres. El taller de Selene Cruz, narración oral, precisamente para que quien se quiera dedicar al teatro, pues comience con lo básico que es la voz, ¿no? La narración. Cómo tener ese impacto a la hora de que estás empleando este instrumento, ¿no? Que es la voz. Y lo iniciamos del 22 al 26 de marzo. El 26 de marzo iniciamos con la obra de Turisteatro, que todas las obras son incluyentes. Después el sábado tenemos el Teatro para Ciegos, que es la Casa de los Deseos. En este caso, esta obra tienen que tener ciertos utensilios a la mano, en este caso, por ejemplo, palomitas, una soga, porque toda la obra se va a negros y entonces tú tienes que desarrollar tu capacidad auditiva, los sabores, el gusto, para que cuando vayas escuchando la obra vas a tener, te van a dar, ir dando las indicaciones de que, bueno, ahora ponte las palomitas. Entonces te vas a evocar que estás ahí dentro de la obra de teatro con los cinco sentidos. Después tenemos la obra El Hombre de la Flor en Boca, que presenta la compañía teatral Fernando Soler el sábado a las 8:30. No sin antes decirle que La Casa de los Deseos se presenta también el sábado 27 a las 20 horas. Okay. Después, a las 9 de la noche, la obra Ahí Estaré Yo con el Centro Cultural Jalil Gibran. Okay. Después terminamos con la obra de teatro La Olla, que nos presenta Expresa Arte y Cultura el sábado a las 9:30. Okay. Después nos vamos el domingo, y el domingo nos vamos con Sara y Nora Toman el Té de las 5, que nos presenta Agot Producciones, el domingo a las 8 horas. Después sigue la obra de teatro Rosita, que nos presenta Laboratorio Magdalenas Puebla, el domingo a las 8:30. Después sigue Domadora de Dragones con la compañía Puente Serendipia a las 9 de la noche. Y para culminar con Cubo México, que presenta Ovnia Teatro a las 21:30 horas. Entonces tenemos ahorita esta cartelera de fin de semana. Okay. Para todas y todos, porque bueno, sabemos que en las redes sociales últimamente hay mucho concierto, mucho artista que se dedica sobre todo a la música. Y no tanto a la obra del teatro. Hemos visto muy pocas obras de teatro abiertas para el público en general. Ok, sí, entonces, eso es bastante cierto, sí. Entonces ahorita queremos apostar porque se transmitan vía streaming Facebook para todas y todos. Entonces es lo que tenemos de las compañías del mes de marzo. Después en el mes de abril, ahí se viene también lo mero bueno, porque okay, tenemos perfecto. El Día Mundial del Circo, tenemos el Día Mundial de la Danza, se tiene el Festival Pasión, que es con el que se inicia, que ahorita mi compañera Romina les contará un poco. Bueno, empezamos con Pasión, después sigue el 490 aniversario de la Ciudad de Puebla. Ese mismo día arranca el Día Mundial del Circo, de arte circense, que vamos a tener unas 10 compañías también. Wow, vamos a perfecto. Tener alrededor de 35 ahora sí que artistas circenses. Y después viene la Fiesta del Libro, que va a ser enorme, con artistas locales, uno que otro nacional e internacional. Y viene el Día Mundial de la Danza el 27 y el 28 de abril. Y culminamos con el Día del Niño. Perfecto. Sí, sí, tenemos perfecto. Un montón de eventos, y sobre todo aquí algo bien importante que queremos rescatar y también promover es que todos los artistas que se están contratando son totalmente remunerados, es por la indicación que tenemos de poner piso parejo para todo aquel que se presente en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Es que con los nuevos tabuladores queremos que el artista tenga siempre una paga. Siempre, siempre, por si eres principiante, si eres emergente, si eres profesional o si eres emérito, dependiendo de los tabuladores, es la paga. Y eso también va incentivando sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque, bueno, quienes fuimos jóvenes y fuimos artistas y estábamos estudiando y empezábamos con pequeñas composiciones,
pues casi era un favor que nos contrataran, ¿no? Sí. Así de que, no, si te doy difusión, pero, o X cosa, ¿no? Pero no, aquí, ¿sabes qué? Tú estás trabajando, le estás dedicando tiempo a la labor creativa, sea música, sea literatura, sea danza, sea teatro, sea, bueno, la dramaturgia, sea cualquier otra arte, se te paga, ¿no? Porque queremos precisamente que fomentar y reivindicar también, romper esos paradigmas de que el artista se muere de hambre. No, el artista puede vivir dignamente siempre y cuando la institución también nos empecemos a reeducar y sobre todo pongamos el ejemplo, porque si no se pone el ejemplo desde casa, pues los demás que sean privados o demás, pues va a decir, si desde casa no te están pagando, no, aquí es romper con todas esas formas que se tenían y decir, ¿sabes qué? Principiante, también se te paga y órale, nos vamos, como digo yo a veces, como puerquito en tobogán. Así también dices, la frase de aquí de nuestro compañero de control es que la usa para casi todo. No, fíjate que me parece algo algo bastante bueno, ¿no? Y tienes mucha razón en algo, y es que muchísimas ocasiones no nos damos cuenta que los locales, o sea, los productores locales, como lo decías, ya sea danza, ya sea literatura, ya sea hasta incluso cine, por ahí, pues teatro como tal, son los que se quedan aquí, los que siguen fomentando, los que siguen trabajando, los que siguen produciendo, ¿no? Obviamente en ocasiones el teatro ha tenido como pues el infortunio de ser opacado por el cine, que es una de las realidades que sí son de las más palpables. Pero pues poco a poco hay gente, nosotros lo decimos de esta manera, hay gente un tanto necia que en verdad está enamorada de lo que hace y que a pesar de ir contra viento y marea y con ciertas carencias, ¿no? Como lo puede ser del apoyo económico, que me parece la más fuerte, aún así sigue produciendo, ¿no? Y siguen creando y siguen, pues vamos a decirlo de esta manera, pues, enamorando, difundiendo, que es posible, que sí hay gente muy talentosa en el estado que pues, obviamente tiene las ganas y busca los espacios y si no es por un lado, es por el otro, pero ahí están, ¿no? Y qué bueno que ahorita pues están con toda esa apertura de, pues sí, de abrirles las puertas como tal, ¿no? Sí. Y también de ofrecer esa alternativa que es como tal la difusión de la cultura, pues para que nos podamos relajar un poco, ¿no? Yo creo que algo que ha traído estas etapas tan difíciles de la pandemia es el aislamiento, el estrés, el de vez en cuando pues estar como muy muy tensos por todo lo que sucede y yo creo que qué mejor que pues distraer nuestra mente en algo como lo es el teatro, ¿no? Por así ejemplo. Es, sí, y sobre todo lo que nosotros creemos es que esta pandemia ha sacado tanto lo bueno como lo peor del ser humano, esa es una realidad. Y mientras pasa eso, que el arte nos va a servir como un aliciente, como un remedio para calmar eso, ese estrés, es un catalizador. Sea música, sea cine, sea teatro. De hecho, salió un estudio donde últimamente el cine ha sido ahorita consumido a través de las plataformas, es el que más se consumió, se ha estado consumiendo en esta pandemia, pero bueno, también es tiempo de que, y ahí sigue la música, pero el teatro y las demás artes, y precisamente es porque a veces no se tenían a disposición las herramientas, ¿no?, para dar un trabajo de calidad. ¿A qué me refiero con esto? A que no se tiene una buena producción de audio, de video. Por ejemplo, una compañía de danza, en pandemia, es muy difícil que se puedan ellos, en el sentido estrictamente hablando de producción y de reunión, porque hay compañías de danza que tienen hasta 20, 30 participantes. Bueno, ¿cómo de poco a poco podemos ir? Bueno, no se pueden presentar todos, vamos a irlos dividiendo, ¿no? En la primera, pues unos 4 o 6 participantes, ¿no?, en un espacio abierto, que ellos puedan con todas las medidas sanitarias y poderlos grabar para poderlos después transmitir, ¿no? Y eso es también lo que buscamos, que mucha gente se quedó, y lo vivimos, con los espacios abiertos, cuando los fines de semana, ¿no?, que se tenían el acceso a los eventos culturales, ¿no?, que la danza, que el circo, que el teatro, que el cine. Y ahorita con esta pandemia y que se viene la tercera ola, entonces es como que, a ver,
quédate en casa, pero seguimos nosotros produciendo para ti con todas las medidas sanitarias posibles para que no te gane la espinita y salgas y termines formando parte de la estadística, tristemente. Sí, desafortunadamente es una realidad que sí, nos tocó vivir como sí. tal. Me gustaría preguntarte una cosa, antes de que pasemos para que nos hablen un poco del festival. ¿Cómo fue como tal, reunir a estas compañías, el proponerles, ¿saben qué? Pues vamos a hacerlo vía online y obviamente todo lo que la mecánica implica, ¿no? En algún momento pues sí he tenido la fortuna de entrevistar en este espacio a más de una persona que está involucrada en el teatro, ¿no? Hay afortunadamente también a uno o dos directores de compañías teatrales también, y la constante siempre ha sido, incluso de danza también, ¿no? Que siempre han dicho, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, el teatro está pensado, o su naturaleza es presencial, ¿no? El estar ahí, el escuchar los sonidos, apreciar la actuación como tal de actrices y actores, ¿no? O sea, y pasar de presencial a digital, para muchos no fue como lo más sencillo. No. Hubo gente que optó por decir, no, yo me pongo a hacer teatro hasta que esto termine, ¿no? Pero hubo gente que dijo, no, yo tengo la necesidad de seguir creando, ¿no? Porque muy independientemente que sea una pasión, también se vuelve un estilo de vida, ¿no? Sí. Como la persona que quizá no es un deportista profesional, pero todos los días sale a correr porque forma parte de una válvula de escape, de sentirse mejor, de conservarse, vamos a decirlo así, tranquilo, ¿no? Yo soy de las personas que piensan que el arte se puede volver una disciplina que no necesariamente te tiene que dar beneficios económicos, pero si es así, y como tú lo mencionabas, ¿no? Hay gente que, pues aquí en Puebla contamos con carreras como tal, de actuación, ¿no? De danza, de artes dramáticas, y todos estos chavos que pues, obviamente se aventaron a estudiar esto, pues yo creo que sí están esperando el poder desarrollarlo, ¿no? Desarrollarse en lo que estudiaron, simple y sencillamente, ¿no? Y qué bueno que ustedes están ofreciendo estos apoyos, ¿no? Y yo lo decía en alguna otra entrevista, yo decía que si en este momento por el tema de la pandemia, hay gente que dijo, no, yo sí sigo produciendo y lo estamos viendo ahora, ya con esta cartelera tan padre que nos vienen a presentar, pues yo no quiero imaginar cómo será Puebla más adelante, ¿no? Cómo será cuando ya podamos presentarnos en un teatro, que pues, obviamente eso sí no tiene fecha de llegada. Pero el hecho de acercar a la gente la posibilidad de poder observar este tipo de expresiones culturales me parece verdaderamente bueno, ¿no? Porque al rato no nos quedaremos solamente con, como lo decías tú, ¿no? Con temas como lo que es música o cines o quizá videos, ¿no? O sea, podremos quizá profundizar un poco más, dar una probada de lo que podemos vivir cuando todo esto haya pasado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti el reunir a estas compañías? Fue curioso, digamos, la palabra que definiría esta pregunta sería de una manera curiosa. ¿Por qué curiosa? Porque creo que ahorita estamos en una ruleta rusa, todas y todos. Y bueno, cuando se lanzó la convocatoria, que hayan las compañías enviado en el proceso, porque aquí debemos de decir algo que se hizo por vez primera. No se seleccionaron a las compañías por estética, porque antes eso pasaba, ¿no? De que cuando salían convocatorias, ah, pues esta sí, porque cumple estos lineamientos, esta no. Y entonces así iban descartando. Y uh-huh. Entonces eso también fue dañando mucho a la comunidad, porque dejaron de creer, porque si tú mandabas algo y en las mismas convocatorias cuando salían, no, pues otra vez no fui seleccionado, otra vez no fui seleccionada. Entonces aquí lo que hicimos fue el techo presupuestal y, como dicen, el primero en derecho tiene... La fila de las tortillas, ¿no? Sí. Dicho de esa manera. El primero que, conforme iban llegando, mandaban precisamente dentro del proceso de transparencia, cuántos integrantes son, el tabulador, cuántos son eméritos, se sacaba, ¿ok? Se iba haciendo el corte, entonces se iba desglosando, ¿no? Ah, pues ya llegaron tres compañías, ¿cuánto nos queda? Pues tanto, ¿no?
ya llegaron cuatro, hasta que se alcanzó el techo presupuestal. En este caso así fue. Fue algo muy grato porque precisamente en ese sentido pusimos un piso parejo que no se había visto, de hacer esto de esa manera muy transparente y muy legal para las compañías que participaron. Bueno, ya viene el proceso de que mandaron sus documentación para que todo estuviera. Bueno, ahora viene la agenda, ¿no? La grabación. Hubo compañías que tienen sus espacios y, bueno, los... pudieron crear su material ellos mismos, ¿no? Su producción. En este caso sí fue un poco porque sí hay artistas y no nada más ellos. Nos ha pasado que, igual con algunos circenses que hemos grabado, algunos otros músicos, que agrupaciones, dicen, estamos oxidados, dice, ya nos hacía falta un poquito de movimiento. Tenía un año, ¿no? Y lo entendemos, pero, por ejemplo... con el teatro, bueno, agendar por día a las compañías para que fuéramos a grabarlas. Entonces, ahorita, de hecho, mis compañeros están grabando a la última compañía en estos momentos. Se va a edición y ya para que se tenga toda la producción. Las compañías muy contentas. Qué bueno. Porque sí, al final, vamos en agosto vamos a sacar un catálogo de artistas locales. Perfecto. Entonces queremos aprovechar ahorita que los vemos para tomarle su fotografía, sus datos, y órale, para que en agosto ya salga el catálogo. Y entonces hasta este momento se han grabado 255 videos y se han apoyado a más de 400 artistas. Perfecto. Y fíjate qué es lo que yo te comentaba, ¿no? Simple y sencillamente, cuando todo esto pase, ya sabremos quién hace qué. O sea, ustedes ya tendrán un catálogo, como lo dices, sí, tú, de saber quién hace qué, y yo creo que eso es la, esa es una muy buena herramienta, ¿no? Muchas ocasiones no recurrimos a la gente, vamos a decirlo así, o no nos ponemos a buscar por cuestiones de tiempo, porque a veces las cosas se aceleran, no sé, se me ocurren mil situaciones. Pero una vez que ya tienes a la mano un banco de datos en donde sabes que, a ver, viene X fecha, se necesitan X eventos, pues mira, estos chavos de esta compañía, su fuerte es el teatro de miedo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos para noviembre, por ejemplo. Y estos chavos son muy buenos siempre haciendo pastorelas, entonces ya vas tú. Uh-huh. Me parece algo bastante, bastante bueno. Qué mal que tuviéramos que vivir algo como esto para que, pues sí, nos viéramos en la necesidad de adaptarnos a una nueva mecánica, ¿no? Yo lo he comentado en más de una ocasión. Pues obviamente si esto no hubiera sucedido, yo creo que las cosas seguirían como siempre habían estado, ¿no? Desafortunadamente, en muchas ocasiones necesitamos de este tipo de zapes, yo así le digo, sí, pues, para poder buscar otras alternativas, para poder, dicho de esa manera, ponernos las pilas y buscar opciones, ¿no? Y yo creo que la más importante es aprender, ¿no? Sí. Algo que sí me resuena bastante es que cuando todo esto pasa, lo repito porque espero que ya sea así, la gente que en algún momento empiece, se va a poder agarrar de los que vivimos esto, preguntarnos, oye, ¿cómo le hiciste para...? No, pues, ¿sabes qué? Se puede producir también de esta forma. O sea, yo creo que se acaba de... El teatro, al menos desde mi punto de vista, se reinventó, ¿no? Porque hizo el salto de presencial a digital, ¿no? Ahorita yo creo que va a haber más de una persona que va a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí se puede, sí es posible. Las herramientas cada vez se están volviendo más fáciles de obtener, de usar. Antes, siendo honestos, alguien que anduviera trayendo una cámara y tuviera los conocimientos para poder editar, era bastante difícil, ¿no? Y costoso además, ¿no? Porque al menos yo sí tengo recuerdos de mis años de joven. Pues obviamente, para tú grabar video tenías que utilizar un cassette, ¿no? Tenías que mandar ese cassette a que te lo transformaran para después pues editar a la antigüita, si lo queremos ver así. Tan con lo mismo la fotografía, ¿no? Antes, pues obviamente tenías que comerte un rollo en el tiempo, o sea, aprovecharlo bastante. El rollo de 36, ¿no? El rollo de 36, ¿no? Aprovecharlo lo más que se pudiera, porque obviamente el revelado costaba, sí, ¿no? Y no había garantía de que, sí, todas las fotografías salieran bien. Sí. Ahorita las cosas han cambiado y, por ejemplo, tocando rápidamente, arañando el tema del banco de datos, ya obviamente el poder almacenar información y poderla tener al acceso en el momento, por ejemplo, como lo que es subirla a la nube, andarla portando en una USB o tenerla en una computadora, en un PC, para cuando, no sé, en un imaginario como tal, oye, ¿sabes qué? Me urge saber
¿A quién me puede echar la mano para ese evento? Sí, espérame tantito, te metes a tu banco de datos, sí, que obviamente ya todo es digital, y en ni la mitad de tiempo obtienes esa información, ¿no? Entonces yo creo que algo que nos está ayudando bastante es que pues, esta pandemia llegó en una época en la que la tecnología estaba despuntando bastante, sí, ¿no? Y también se volvió una herramienta fundamental en todo esto, ¿no? Y para todo, ¿no? La comunicación, la educación, las artes, la cultura, hasta incluso el mismo tema de la medicina, ¿no? Sí. Se me ocurren mil ejemplos más, ¿no? Pero pues una felicitación por el esfuerzo. Dos, porque yo creo que conforme vaya pasando el tiempo y se voltee hacia atrás, nos daremos cuenta de que se pueden hacer muchísimas otras cosas más, sí, ¿no? Esto yo creo que solamente fue el piquete de costilla para decir, sí, ya ven, sí se puede, ¿no? Sí. Y para todos, tanto como para ustedes como para nosotros, ¿no? Para decir, ya viste, o sea, sí, sí se pudo crear, o sea, hay opciones para poder crear, para poder hacerte de una evidencia de tu trabajo y poder andarla repartiendo a todo el mundo y que el mundo lo conozca, ¿no? O sea, así yo es. Creo que los límites, sí dirían por ahí, el cielo es el límite, ¿no? Así es. Así es. Pues más que nada reconocer que el IMAC tiene este proyecto inclusivo, y entonces esa ha sido como la búsqueda en este momento de ir a las calles, ver cuáles son las actividades que la ciudad tenía antes, ¿no? Que como decía Sergio, no habían sido tomadas quizá tanto en cuenta, y incorporarlas al trabajo que se está haciendo desde el IMAC. Entonces, me parece que lo que muestra es una riqueza artística y cultural que había en la ciudad de Puebla y que se vivía todos los días, ¿no? Eran artistas que no paraban, ¿no? Eran artistas que buscaban sus espacios, que buscaban participar, que buscaban su público, y ahora lo que estamos haciendo es tratar de incorporarlos, darles la oportunidad de mostrarse, ¿no? La oportunidad también de, como decía Sergio, recibir esta remuneración, que también es importante para una persona, y pues ayudarlos a seguir adelante, a seguir creando, a seguir produciendo, saber que Puebla, si bien esta pandemia nos hizo detener un poco, no es lo último, ¿no? Al contrario, tenemos que seguir hacia adelante. Y bueno, en esto que comentaban de los catálogos, por ejemplo, vamos a tener próximamente el que nos comentaba Sergio, pero también está el catálogo de artistas urbanos que se hizo hace poco, y ya se tiene también en físico, se tiene digital, para que la gente igual accese a ellos y puedan ver cuál es la oferta que se tiene. También desde el IMAC tenemos el catálogo digital de artesanos, ¿no? Perfecto. Donde también la gente, fue un espacio libre donde la gente llegó, se apuntó, está ya en la plataforma abierta, entonces las personas pueden entrar libremente, ver cuáles son la oportunidad de los artesanos y ver también qué productos pueden consumir, ¿no? La idea de un consumo local. Como habíamos dicho, la ciudad de Puebla es muy amplia, muy vasta, ¿no? En cuanto a costumbres, tradiciones, parte musical, ¿no? Artística, obras de teatro. Históricamente nuestra ciudad siempre ha estado a la vanguardia y entonces queremos que siga de esta forma, ¿no? Así es. Rápidamente me gustaría leer un comentario que nos dejaron por aquí. Dice Sadrak Davis, el arte nos hace más humanos. El arte como herramienta para eliminar el espíritu, para alimentar el espíritu y eliminar las malas conductas. Exacto. Así es, totalmente. Creemos, esta cuarta transformación siempre lo ha creído. Hemos creído que el arte debe de ser así, requiere ser así, porque precisamente calma las pasiones del alma, del espíritu, nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos. Estás enojado, escuchas cierta música, estás triste, escuchas o ves o vas a una obra, quieres sentir el miedo, vas a ver obras de teatro, de terror. Entonces, eso es el arte, como bien dice David. Sí, como Sadrak Davis. Sí, esa es la función del arte, y la función de nosotros como instituto es apoyar a los creadores. Y precisamente, apoyando a los creadores, antes de que se nos pase, claro, tenemos la tercera edición del apoyo histórico a la creación.
El apoyo histórico a la creación es un pago directo, igual por tabulador, para que el artista siga creando. Okay. Aquí no se te compra tu obra, nada más se te paga por estar creando. Por ejemplo, tú eres escritor, ahorita salió la de cuento, dramaturgia y poesía. Sí. Entonces, por ejemplo, tú imaginemos que tú eres principiante, okay, empiezas a escribir y ya tienes unos 2-3 poemas. Perfecto. Sí, sí, sí. Los muestras de que son tuyos, tú tienes tus derechos patrimoniales, de que estás creando, y conforme al tabulador, si eres principiante, emergente, profesional o emérito, se te paga. Okay. Y así se te paga porque sigas creando. Entonces, eso lo tenemos, es la tercera edición, lo hemos tenido con cine, con música, con literatura, con teatro, las hemos tenido. Y ahorita en esta tercera edición está enfocada a estas tres, al cuento, a la poesía, y el próximo mes también a la música, al cine, al teatro. Perfecto. Y aquí lo que queremos hacer es que a nivel mundial, si no me equivoco, solamente Noruega es la que le paga a los artistas para que sigan creando. Y entonces nosotros, aunque son los tabuladores, pero se le está pagando. Imagínate tú que, bueno, yo que soy músico, que en mi juventud yo haya tenido este tipo de apoyo, que si bien muchos pueden decir, pues son 2 salarios mínimos, pero son 2 salarios mínimos que nadie te da, porque tú escribas una canción o estés, si eres principiante, porque estés componiendo canciones. Sí, claro, así es. Y que en este caso pues llevas 3, pues se te pagan 3, ¿no? Entonces ya es un recurso que te va a ir también de alguna manera incentivando y a empezar a cambiar ese chip de que sí se puede vivir dignamente del arte. Y así también con los méritos, sí, y los profesionales. Ah, ¿sabes qué? Ya tengo aquí mis obras, ahora aquí van. Ah, bueno, ¿cuánto es, tata? Y aquí va todo esto. Así es. Bueno, sí. nos vas a hablar sobre el Festival Pasión. Sí, el Festival Pasión se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de abril. Generalmente se hace en Semana Santa, con esta idea de celebrar un poco lo que es Puebla como una ciudad barroca, una ciudad novohispana. Y bueno, vamos a tener algunos conciertos. Estos generalmente se hacían en las iglesias de la ciudad. Sin embargo, por esta cambio de mecánica, de presencial a en línea, vamos a tener algunos que grabamos y los hicimos en algunos museos, en algunos teatros, también vamos a tener algunas iglesias y bueno, van a estarse transmitiendo a través de la página de Facebook del IMAC y también vamos a tener por ahí algunas charlas sobre música, música sacra, ¿no? Música que lo que busca es principalmente demostrar cómo es que Puebla, a partir del desarrollo económico que tuvo en la época novohispánica, pudo lograr colocarse como una de las ciudades más importantes del país. Así es que este desarrollo se pudo ver a través de la música, ¿no? A través de la construcción de estas iglesias que ahora forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que busca hacer el Festival Pasión. Es la 13ª edición, cada año se realiza. El año pasado, por la cuestión de la contingencia, no se pudo realizar, pero este año lo retomamos con músicos poblanos de gran trayectoria y, bueno, para que sigan la cartelera y puedan, como dicen, no salir, no ir a la playa, no ir de vacaciones ni demás. Quédense en su casa y puedan escuchar estas piezas, que es una música que si bien algunos, me incluyo también, es un poco compleja y demás, la idea es que los que van a estar presentando estas piezas nos van a ir platicando un poco sobre ellas y pues podamos incrementar o acercarnos también a este tipo de música, ¿no? Así es. Y sí, bueno, yo creo que también, ahora sí que en la vida no es malo decir que algo no es para mí, dicho uh-huh. de esa manera, ¿no? O sea, muchas ocasiones cuando hablamos de esta música clásica pensamos que será tediosa o uh-huh. incluso uh-huh. aburrida, porque realmente es el concepto que predomina, dicho de esa manera, ¿no? Pero yo soy de la idea de que pues no nos quita nada, y en serio, en este punto en el que nos encontramos, no nos quita nada utilizar las redes sociales y pues obviamente probar, ¿no? Sí. Ahora sí que dirían por ahí, ¿quién quita y nos termina gustando, ¿no? Se empieza jugando y se termina, pues, ahora sí que gustando, ¿no? Dicho de esa manera.
Algo que me gustaría mencionar, ahora sí que ya para ir cerrando, es, y creo que es otra gran ventaja de lo que son las plataformas que en estos momentos estamos utilizando como herramientas, es que de la misma forma que la radio, antes era fugaz, y que si no escuchaste el comentario del locutor o la difusión del evento, pues ya ni modo, ¿no? Porque era la naturaleza de la radio como tal. Eso ha cambiado. Y lo mismo es para la creación como tal, cultural y artística, porque ahora sí, obras pictóricas, fotografías, cortometrajes, obras de teatro, incluso pues, también, no sé, danza como tal, poesía, entre muchas otras cosas más, ya se pueden quedar ahí. O sea, si desafortunadamente, lo comentábamos la ocasión pasada, si por cuestiones de trabajo, cuestiones de tiempo, en ese momento en el que esté en vivo no es posible verlo, afortunadamente ya podemos llegar a casa un poco más tarde y poder volver a verlo, ¿no? Esa herramienta a mí, en lo personal, me parece bastante buena, ¿no? No sé ustedes qué opinen de ello. Sí, mira, es por una parte, como consumidores de contenido, está bien. Por otra parte, porque me han hecho los comentarios algunos, precisamente de la comunidad del festival, que viven de las obras y del streaming. Entonces, sí vamos a tener nada más cierto tiempo las obras, una semana lo mucho, para que la gente lo pueda ver, porque también los entendemos y es como ellos nos explican. Es que sabes que esta obra también yo la estoy ofertando vía Zoom. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser que si la gente la ve o si se está mucho tiempo, cuando yo saque que la voy a presentar, me voy a decir, no, mejor me espero, la veo, y está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es una obra que está pagada con los recursos que da la población de los impuestos, pero también los entendemos a ellos porque después de esto, pues ellos también tienen que seguir generándose recursos. Entonces, en este caso va a estar una semana para que la gente la disfrute y ya después, pues ya puedan contactar a las compañías, pues para que también apoyen a las compañías, ¿no? Porque aquí creo que se aplica mucho, ahora sí, como especie humana, ver qué tan solidarias y solidarios somos. Sí, sí. De que si tengo y puedo apoyarte con una aportación, también lo puedo hacer. Concientizarnos, ¿no? Así como apoyamos cuando han pasado los sismos, ahorita estamos en una pandemia. Hay quienes, como lo decía Gatell la semana pasada, desafortunadamente la mitad de la población va día al día, el que vende lotes, el que vende los helados afuera de las primarias, el de la papelería. Las frutas, como tal. Las frutas. Entonces, se ha visto mermada también esa economía. Entonces, el dinero lo hay, ¿no? Dinero lo hay, tanto en las instituciones como de por fuera, porque se sigue moviendo, tiene que circular. ¿Para qué? Para que se pueda precisamente tener esa capacidad y apoyarnos el todos y todas. ¿Qué es lo que pasa cuando el dinero solamente se lo damos a las corporaciones? Ese dinero se va a su fondo, a su banca, y ya no circula el dinero. Pero cuando tú le pagas al teatrero, al músico, le pagas a la que vende lotes, le pagas. Entonces, ese dinero, en vez de que se quede aquí guardado en las grandes corporaciones, lo empiezas a circular. Lo empiezas a circular y entonces empiezas a generar poder de adquisición. ¿Por qué lo estás haciendo circular? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hacer que el dinero circule, porque si pensamos que, la pandemia, no tenemos que gastar, no es que uno no tenga que gastar, es que tenemos que apoyarnos entre todos para que haya ese movimiento. Consumo local. Sí, ese consumo y ese consumo artístico, y entonces vayamos todas y todos de la mano y creciendo y saliendo de esta pandemia, y que hay que cuidarnos porque sí es inminente que viene la tercera ola, como lo dijo también el doctor Gatell, porque la gente está saliendo, se están confiando por la vacuna, entonces solamente vamos el 4.3% de la población, entonces sí es necesario que redoblemos, que no se confíen. Que hagamos conciencia. Que hagamos precisamente sí esa conciencia, como dice el meme tristemente, que dicen, si regresas de Semana Santa,
y estás mal, entonces no busques un culpable, ¿no? Porque al final de cuentas tú elegiste salir cuando se te dijo que no. Sí, así es, exactamente. No, pero fíjate que aún así, aunque me gustaría retomar rápidamente el tiempo de... ahora sí que lo que nos comentaste, el tiempo que van a durar las obras en como tal en plataforma, aún así me sigue resultando bastante bastante bien. Ya sean 3 días, es tiempo suficiente para que tú como consumidor de contenido digas, chin, no lo pude ver hoy que se presentó, pero lo puedo ver al rato en la noche, o para una persona como su servidor que le encanta no dormir, pues llegar en la noche, ¿no? Después de haber trabajado y decir, sabes que chin, me lo perdí en vivo, pero lo puedo ver, ¿no? Y es completamente válido y se me hace de las mejores ideas del mundo, ¿no? Porque obviamente es como lo que hace el teatro también, ¿no? El teatro presencial, la obra permanece en cartelera X número de tiempo y después, pues, obviamente sucede lo mismo que tú nos comentaste, esa obra se va de ese teatro a otro para darle la oportunidad a la gente de otro lugar para poder disfrutar, ¿no? De ahora sí que de ese trabajo, ¿no? Pero aún así me parece bastante, bastante bien. El tiempo de una semana se me hace pero perfecto para que la gente pueda, en caso de no haberlo, lo vuelvo a repetir, podido ver en vivo, decir, bueno, a ver, ahora, mañana sí puedo, hoy no, pero mañana sí. Entonces, pues poder disfrutarlo, ¿no? Y seguir apoyando, ahora sí que el trabajo de los productores locales como tal, ¿no? Se me hace muy, muy, muy buena idea. Yo, sí voy a darme por ahí mi vuelta. Perfecto. Y compártanlas muchas veces, porque eso es lo que va a hacer que las obras lleguen a todo el público, ¿no? Sí, 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 así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a siempre equipo de producción. No, gracias. Sí, sí, gracias aquí a Controles, a nuestro buen Ricardo Camela. Y pues bueno, siempre es bueno hablar de arte, siempre es bueno hablar de cultura, de todas estas expresiones que, pues obviamente, aunque no lo parezca, sí nos brindan cierta calma, ¿no? O sea, el hecho, dicen por ahí, el arte es subjetivo, ¿no? Cada quien lo interpreta y lo asimila como su percepción lo quiere, ¿no? Pero eso es, yo creo que lo bonito, ¿no? El poder ver algo con diferentes perspectivas, ¿no? Y eso me parece de manera muy personal que pues enriquece nuestro acervo, ¿no? Y más aún, ¿no? Siendo productores locales y, por ejemplo, este tema de lo que es el patrimonio histórico, el hecho de utilizar el arte y la cultura como una herramienta para poder darnos esa identidad nacional que tantas veces necesitamos para, pues, valorar el entorno en el que vivimos, me parece una idea bastante buena. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Rápidamente tenemos por aquí un pequeño anuncio. Estamos transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctenos a través de redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte o aumentar tus ventas, tener tu propio espacio, o sea, tu propio programa, búscanos en el 2214-2463-96. Recuerda también escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil, en el cual puedes escuchar la mejor música del momento, las 24 horas, por cierto, y ya está a través de nuestra página www.ansusmultimedios.com. búscalo como Halo Radio Online o descarga la aplicación musical. Solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible en Play Store. Vamos a mandar unos saludillos a la gente que nos estuvo escuchando por aquí. Por aquí nos estuvieron escuchando una chica que también colabora con nosotros, Marina González, un saludote. Ella está por aquí echándonos la mano con arte. El próximo jueves nos van a estar hablando sobre pintores mexicanos. José Juan Meléndez Rosales, que también está en el rollo de él, es guitarrista clásico. Un saludo hasta el estado de Tlaxcala. A Mónica Tobar, a Sadrak Davis, a Chuy Saavedra también, que nos estuvieron escuchando, y pues a toda la gente que también en algún momento se dedica a la producción artística, que nos ha visitado por aquí. Pues ya saben que el IMAC tiene las puertas abiertas para escuchar sus propuestas, y en serio, de verdad, esto es un apoyo bastante bueno para toda la gente que regularmente una buena cantidad son jóvenes, ¿no? De seguir motivando y fomentando el hecho de la producción artística. Y como lo decía el comentario que nos dejaron, ¿no? Muchas ocasiones este tipo de actividades nos alejan
de conductas que no son las más apropiadas, ¿no? Nos ayudan a canalizar todas esas emociones que a veces no podemos plasmar en un papel o decir como tal, ¿no? Me parece una catarsis bastante buena para liberar toda la presión que en muchas ocasiones como seres humanos, hombres y mujeres, llegamos a, sí, como tal, a acumular. Y pues una felicitación, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos puedan seguir dando lata por aquí para seguir comunicándole a toda la gente pues esta oferta, ¿no? Sí. Que como tal pues el Estado de Puebla está haciendo para todos los productores artísticos. Sí, y sobre todo también el municipio, en este caso pues pertenecemos al municipio, y cuando entran a la página del IMAC, entran a la parte de videos y ahí van a ver toda la cantidad de producción que hay. Tenemos talleres infantiles, talleres de música, talleres de danza, talleres de teatro, videos, conciertos, hay de todos los sabores, colores, aromas, y recuerden que el arte nos salve la vida. Así es, y otra cosa que me parece también importante mencionar es, recordemos que como tal, en esta zona que es la capital, se concentra gente de casi todo el país, ¿no? Entonces es una oportunidad bastante, bastante buena. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ansos Multimedios. Estamos en Facebook y en Instagram como Ansos Multimedios Radio. Y pues muchísimas gracias. Antes de irnos, un saludo a Jonathan Águila, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Esto es Ansos Multimedios. Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com.